cumpliendo las metas del Plan de Desarrollo Valle Invencible, representadas en acciones, proyectos y programas desarrollados desde las diferentes dependencias relacionadas con la atención a la infancia. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, rindió cuentas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento durante la vigencia 2020-2023. Nosotros nos vamos muy felices de haber podido dar un informe de gestión en el que nos sentimos muy orgullosos, que tenemos que mostrar que tenemos una serie de programas de las diferentes dependencias en las que están involucrados nuestros niños, jóvenes y adolescentes, hasta Valleín, que fue el programa bandera y que ha sido un programa que en todas partes se nombra. El 30% de todos los Valleín era para jóvenes entre 18 y 28 años. En esta rendición de cuentas, ella contó toda la inversión que tiene para la atención alimentaria de los niños a través del programa PAE, el componente educativo de las aulas STEAM, que también se llevan a cabo a través de la Secretaría de Educación, y contó cómo le dio cumplimiento al plan de vacunación que realiza a través de la Secretaría de Salud Departamental. El niño John Freddy Murillo, de Bucaragrande, quien fue condecorado por su liderazgo y participación activa de su municipio, destacó este proceso participativo. Bueno, primero quería agradecerle a la gobernadora Clara Luz Roldán por este increíble espacio, por haber invertido también los recursos de nuestro departamento, por hacer que los niños y niñas adolescentes en este espacio seamos los protagonistas. Además, estamos trabajando para que las voces de los niños y niñas adolescentes sean vistas en los próximos gobiernos. Isabela Duque, de la Organización de Cooperación Internacional Aldeas Infantiles, que opera en 136 países, destacó la organización de la rendición de cuentas. Agradecemos a la administración del departamento por invitarnos y tenernos en cuenta en todo este proceso, porque no solamente fue hoy en el ejercicio de rendición de cuentas, sino también todo este año trabajando con los niños y niñas. La rendición de cuentas fue un espacio de diálogo, participación y movilización de las niñas, niños y adolescentes del Valle del Cauca. Hasta las casas y escuelas, niños y niñas del Valle del Cauca llevarán todo lo que aprendan sobre el cuidado del medio ambiente con la guía Somos Ecopanitas Invencibles, realizada por el INCIBA con el propósito de generar una línea pedagógica que complemente la enseñanza de educación ambiental. Orientadas a cuatro temáticas. La diversidad biológica hace parte de nuestra vida, agüita para mi gente, el suelo es parte de nosotros y el aire puro y buena vida. Esta guía de educación ambiental es una generación de conocimiento y resultado del programa de gestores ambientales. Esta herramienta educativa permitirá que los más pequeños del departamento puedan ser conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente y así contribuir a un valle verde y sostenible. Podemos cuidar el medio ambiente no arrojando basura, apagar los electrodomésticos cuando no los usamos y las luces, sembrar árboles y plantas, no talar los árboles y lo más importante, reciclar. Podemos reutilizar, por ejemplo, las cajas, podemos hacer unos carritos, podemos coger botellas, tapas, palillos. Si uno es ingenioso, podemos hacer cualquier cosa con lo reciclable. Por eso es lo que me gusta ser gestor ambiental. Las cartillas Somos Ecopanitas Invencibles apoyarán el proceso de aprendizaje de los niños y niñas que asistan a las instituciones educativas donde el programa de gestores ambientales realizan trabajos con la comunidad. Con lectura en voz alta, literapia y biblioterapia, 58 nuevos promotores de la lectura llegarán a los hospitales y clínicas del Valle del Cauca para brindar espacios de entretenimiento a las personas que por sus quebrantos de salud permanecen hospitalizados. Este nuevo grupo se une a esta labor de bondad y amor tras ser certificado por el gobierno departamental. Aprender a llegar, a llevar lectura a los niños, a las personas que necesitan de ese apoyo en la lectura a las salas hospitalarias. Fue una experiencia enriquecedora para todos nosotros, aprendimos mucho. Pacientes que reciben tratamientos farmacológicos, adultos mayores, niños y jóvenes, hacen parte de los beneficiarios del programa. Gracias al liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán, hoy certificamos en articulación con la Biblioteca Departamental a 58 promotores en el marco del curso La Lectura Cura, una estrategia que se convierte en aliada estratégica para la implementación de la Ordenanza de Apoyo Académico Especial Emocional.
Este proceso permite generar capacidades en aquellos que acompañan a las personas que tienen algún tipo de situación de salud. Para que más personas de buen corazón se unan a esta admirable labor, a partir del mes de septiembre en la página web www.bibliovalle.gov.co estarán disponibles las nuevas fechas para un ciclo de capacitación del programa La Lectura Cura. Construir e impulsar una política de prevención y de alertas tempranas para la moralidad administrativa, la transparencia, la lucha contra la corrupción y fortalecer escenarios de control social y de cultura de la legalidad es la misión de la Oficina para la Transparencia, quien hoy cuenta con Camilo Correa Ceballos, quien asumió como jefe de la oficina. Yo soy profesional de mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente. Tengo una especialización en finanzas en la Universidad Javeriana. También tengo un diplomado de gestión de riesgo y SARLAF. Trabajé más de 20 años en el sector financiero. También tengo un emprendimiento en el tema de inversiones inmobiliarias. Y hace más de 2 años estoy en la oficina en la cual pudimos implementar todo lo que fue las escuelas de liderazgo y de gobierno abierto con juventudes y consejos de juventudes municipales. Destacando el gran trabajo que se ha hecho durante este periodo de gobierno Valle Invencible, Camilo Correa busca cerrar con broche de oro apostándole al cumplimiento de los indicadores de gestión. Tenemos 3 objetivos principales. Número 1, la implementación y diseñar todo el modelo de SARLAF y administración de riesgos. Número 2, apoyar el PAC o el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 y dejar dentro del plan de gobierno y el empalme todo lo que se construyó con base a la socialización de cultura de legalidad y transparencia.